beginning, a new story. I'm eating bananas like a monkey. No grease and no sweets for me. Yellow and blue, pink and green, Arisha, I need to in the breakfast that will make my day. Happiness is coming my way. I'll wake up in the morning, looking how the sun arises. I wake up with the wild food that in the jungle you find. Gracias. Pues yo también he dejado ya el pilate, Pedro. No lo necesito. Ni eso, ni ninguna dieta. Y esto es gracias a unos supositorios que compro por internet. Dicen que son los que toma Brad Pitt. Eso dicen, sí. Y me lo creo totalmente, porque son la hostia. Uno después de cada comida y te vacían por dentro. Puedes comer lo que quieras porque cagas el doble. Cariño, que estamos desayunando. A ver, pero que es biología básica. Eso que tú tienes ahí dentro, acumulado, Pedro, eso es prácticamente todo excremento. Nadie lo dice. Pero el ser humano es 60% mierda. Heces. Bueno, 60% heces. Y mírame, tío, estoy de puta madre. También, obviamente, gracias a Noelia, que es increíble. Pero sobre todo los supositorios. Se pide una cajita, si quieres. Nada, curro. No se ve muy sano eso, ¿no? ¿Que no? Pregúntale a Brad Pitt. O pregunta en Senegal, que es un melocotonazo en venta. Sí, preguntaré. Además, tío, apenas tiene efectos secundarios. Se te cae un poquito el pelo al principio, vale. Un leve dolor muscular, bueno. Y puede producir un ligero sangrado anal, pero muy ligero, te lo juro. Ok, lo pensaré. Ah, como tú veas. ¿Y la maleta esa? Me mudo. Después de un año en Casa Paloma, vivo con piso en el centro. Hostia, tío, qué bien, por fin. ¿Y Paloma, cómo está? Pues no sé nada de ella, en verdad. De que se hizo famosa con la exposición esa. Perdona, que te interrumpa, Pedro. Es que me toca el del desayuno y me lo tengo que meter directamente sentado en el váter, ¿sabes? Porque es que es de efecto inmediato. Así os conocéis un poquito mejor. Y charla ahí. Ahora vengo, mapachita latina. Se les ve bien juntos, ¿no? A mí no me engañas, Pedro. ¿Qué? Que sé perfectamente lo que eres. Aunque vaya disfrazado de persona. Que te he olido desde que has llegado. ¿Cómo? Mira, Pedro, conmigo no te hagas el tonto. Apestas a ruina. Mira, yo llevo mucho tiempo trabajando en el INEM y todos los días veo a gente como tú. Vagos, delincuentes y aprovechados. Y no me gusta que te juntes con mi curro. Eres mala influencia, Pedro. Mira, Noelia, yo te respeto mucho, ¿eh? Pero curro no piensa eso. Porque mi curro es muy inocente. Pero tú, tú no. A ver, que yo antes a lo mejor tal. Pero yo he cambiado mucho, ¿eh? Era una risa de mentira. Sarcástica, fingida. Yo sé perfectamente lo que es sarcástica. No le voy a contar nada de esta conversación a Curro porque solo llevamos 2 meses juntos y no quiero que piense que soy una tóxica. Pero si le tienes un mínimo de afecto, desaparece de su vida. ¡Oh! Cari, ¿qué tal? Podría hacer parkour ahora. ¿Y ustedes qué? Súper bien. ¿A que sí, Pedrito? Sí. Muy bien. Perdona, la cuenta cuando puedas. Sí, es que tenemos un poquito de prisa, Pedro. Nada, mira, váyanse, chicos. Ya invito yo. Olé, gracias, compadre. Bueno, nos vemos prontito, ¿no? ¡Eso! ¿Esto qué es? ¿Tapita de unicornio? El aguacate de la señorita. No, que no termina.
Señor, ¿ha cogido algo? ¿Qué lleva en la maleta? ¿Ropa? ¿Ah, sí? ¿Y podría enseñármela? Ok. ¿Y ahí debajo? ¿Debajo de qué? ¿Podría levantarse la camisa, por favor? El mantequilla, les quería pegar canela. La Sari tuvo un niño, un moreno, un gitano, para hacer mantequilla. Y claro, a Jennifer, pues torrella. El Tito lleva 2 meses sin aparecer, ¿te podrías venir al barrio? ¿Qué? Yo no me fui por el Tito, Juan. Yo me fui para salir de la mierda. Además, me la suda el barrio. De hecho, me la suda lo que me estás contando, a ver. Vale, perdona. Bueno, termina de contarme el mantequilla, que me dejaste con la intriga. El mantequilla le sacó un puñado y al final Canela vuelve a ver con Guillo, cabrón, no sé qué. Quedan 2 solos de XL y hay que reponer Mature. Señores, una cosita. Va a entrar ahora una nueva trabajadora para la temporada. Si veis que la trato con demasiada dureza es porque es mi hermana pequeña. Está en una fase asquerosa que ni estudia ni hace una mierda. Y quiero darle una lección. Quiero que sepa lo que es currar desde lo más bajo, que vea lo duro y humillante que es. La voy a poner con vosotros. Así que disimulad, ¿ok? Ok. Mira, Pedro y Juan serán tus nuevos compañeros. Joder, vaya dos losers. Señorita, un respeto. Nadie te va a enseñar a hacer mejor este trabajo. Son nuestros expertos en empaquetado. Los mejores. Hostias, perdón, entonces. ¿Los mejores metiendo cosas en cajas? Por favor, cierranme las tetas. ¿Pero por qué no estáis currando en la NASA? No me gusta mucho la NASA a mí. Bueno, vale, mira, verás que hay numerosos modelos del producto. No es lo mismo el Ébano 200 que el 1135. Que hay muchos tipos, que no es lo mismo un chocho moreno que el chocho de una señora mayor. Vale, mira, se te da un papel con un listado de productos. Básicamente los coges del almacén y los metes en su cajita, ¿vale? ¿Y si no quiero hacerlo, qué? Gabriela, Natalia, por favor, te lo pido, ¿eh? ¿Y si no lo hago, qué, José Mari? ¿Me vais a despedir? Porque es lo que puto quiero. Pues mira, no, no, todo lo contrario. Te aumento la jornada laboral. Vas a echar aquí tantas horas que te va a leer el pelo a chocho de plástico. Ay, pero que me dejes en paz. Yo sé que este trabajo es un sueño para ti, pero a mí no Mira, sí, tengo un puesto de responsabilidad en una empresa en la que creo. He triunfado en la vida, he triunfado en la vida. Mamá tiene razón, eres patético. Cállate, cállate, que mamá nunca ha dicho eso. Mamá lo dice llorando mientras te pasas 2 horas metido en el baño. Sabemos lo que haces. Nadie tarda tanto tiempo en peinarse. ¿Sabes lo que es patético? Tus notas y el tontopollas de tu novio y que te lleves una cachimba de 3 kilos al parque. Qué infantil eres, de verdad. Mira, ¿sabes una cosa? No me avergüenza y no me molesta. No me molesta porque te voy a decir una cosa. La masturbación es algo precioso. Puh. Hija de puta. ¡Fanny! Mi amor. Estefanía, espérate un poco, ¿no? No sé, vamos a hablar o algo. ¿De qué? Pues no sé. Mira, he estado pensando y creo que deberíamos dar un pasito de nuestra relación. Pero acordamos que iríamos despacio. Sí, pero es que llevamos 6 meses ya. Y no te equivoques, que a mí me encanta darte pinga escondida. Pinga secreta. Pero no sé, me gustaría hacer cosas de novio. Ir a cenar, ir al cine. Mira. Es que creo que yo no estoy preparada para eso. Me refiero a genéticamente.
¿Y cómo lo sabes? Opino que esta compatibilidad sexual que tenemos es especial y puede que variando la rutina todo se estropee. ¿O no? ¿O sí? ¿O no? Tengo que irme. Espérate un rato antes de salir. Y vístete ya. La vida son fases, Pedro. Estás como volviendo a nacer. Bueno, estás saliendo del útero metafórico y calentito de Paloma. Todavía te huele el pelo a su vagina. Vagina metafórica, claro. ¿Eh? Sí, claro. De todas formas, ya hace bastante tiempo que no hablo con Paloma. Ay, ¿no la llamaste para decirle que te iba? No, ni ella tampoco. No tiene tiempo ni para ver los WhatsApp que les mando y yo no me voy a arrastrar. ¿Ves? Llanto de bebé gigante. Así son los recién nacidos. Después de 9 meses en plan parásito, salen y lloran para exigir teta. Pedro, Paloma lleva toda la vida esperando por esa fase. Deberías alegrarte por ella. Sí, yo soy el primero que me alegro. La piba está triunfando y yo estoy contento. Pero ella fue la que se fue sin dar señales de vida, hermano. Yo no lo voy a llamar, eso está claro. Te entiendo. O sea, lo que dices es una gilipollez, pero te entiendo. Cambiar de fase siempre es difícil. Bueno, yo mismo estoy en un cambio de fase. La fase Alessandro Auto Body Painting se acabó. Ahora estoy buscando algo que vuelva a motivarme. Bueno, me compré un coche y quiero viajar por países muy pobres. Tercermundistas, eso. Quiero regalarle a niños muy pobres cosas que para mí sean insignificantes, pero que para ellos sean la hostia. Quiero conocer la perspectiva de Dios, Pedro. O sea, que tú también te vas. Joder. Ay, ¿qué hago? Me estanco aquí. Es que la vida es eso, buscar tu sitio fase a fase. ¿Tú eres feliz así, Pedro? Pues yo qué sé, sí, bastante. Sí, bastante. Sí, bastante es una mierda de respuesta. Mira, ¿cómo vas a saber cuál es tu comida favorita si solo has comido pan? Hay que probarlo todo. Hay que viajar, conocer gente, saltar en paracaídas, comer insectos, comerte una polla, ¿eh? ¿Cómo sabes que comerte una polla no es lo que más te gusta del mundo? Porque sí. O hay cosas que se saben seguro, de no, nacimiento. Que no. A ver, si no lo has probado, no puedes estar seguro al 100%. Compruébalo. No es tan raro. Que no, coño. Si yo soy heterosexual, a muerte. ¿Y? ¿Cómo que y? A ver, pero por favor, no seas medieval, de verdad. Ahora mismo hay un montón de tíos en el mundo con una polla en la boca diciendo, ah, pues no me gusta mucho, la verdad. Esa gente sí puede estar segura de verdad. ¿Sabes lo que te digo, no? Disculpen, caballero. ¿Son estos sus carnés? Buonasera, asegurata. Sí, solo nostro. Que no me cuadra mucho, ¿eh? Esto tiene el descuento por joven estudiante extranjero. Sí, ¿eh? Que no tiene mucha pinta de joven estudiante extranjero. Y menos el gordo. ¿Cómo se atreve? Somos di Napoli. Di Napoli. Perdona, Vaticano, ripetete. Señores, que yo no digo que no sean italianos. ¿Vale? Apostaría dinero a que no. Pero eso da igual. Yo lo que digo es... ¿Qué? ¿Qué cazzo dici, eh? ¿Qué cazzo dici? Que no tienen menos de 21 años. ¿Cómo? ¿Cómo? Salta, Pedro. Back home, the way that
Tranquilo, hermano, sigue ahí. ¿Qué dice, mi gorda? Escúchame, no vea cómo huele el sofá este gato muerto hoy. ¿Qué te pasa, hermano? Tenía un día de mierda, hermano. ¿Y eso? Pues no sé. Me pasa de vez en cuando. Parece que no termino de coger el rollo de la vida nueva esta. Pues escúchame, el Tito está desaparecido, compadre. Porque está en busca y captura de eso. Que se ha ido por pata. No me toques la polla también con volver al barrio tú, ¿eh, Cristian? Yo, pero si tú nunca le vas a coger rollo a la vida nueva esa. Cállate, gilipollas. Ya se lo estoy cogiendo. Me pasa que voy lento. Y seguro. ¿Tú sabes lo que te pasa a ti? Yo te lo voy a explicar, compadre. Para que lo entienda bien. Imagínate que todo esto es una cerva. ¿El descampado este? No, el mundo entero. Y tú eres un león. Y llevas siendo un león toda tu puta vida. Y te has juntado siempre con los leones chiquititos, para arriba, para abajo, haciendo las cositas de los leones. Y ahora quieres juntarte con la cebra. Y las cebras no son tontas, hermano. Las cebras saben que tú llevas toda tu puta vida comiendo cebra. ¿Entiendes, no? Y picha, tú te podrás rejuntar a ella. Tú podrás hablar un poquito ahí de lado. Pero las cebras siempre van a estar mirando de reo ahí como diciendo, ya verás tú como al león este se le cruce los cables de la cabeza esa de león que tiene y me trinque un bocado. Y están ahí con el ojete apretado esperando para salir por pata. Gracias, picha. Tú te podrás pintar rayas negras, pintar rayas blancas, te podrás hartar de comer hierba. Pero picha, no creo yo que... Bueno, o lo mejor, engaña y le da coba a algunos animales de la cerva de eso. Pero... te puedo asegurar, hermano, que ni a los leones ni a las cebras les va a dar coba, picha. Van a saber 100% que tú llevas siendo toda tu puta vida un león. Y una cebra no se fía de un león nunca. ¿Pero qué dices, Cristian? ¿Eso que es National Geographic o qué? Yo soy una persona humana. Pero que yo, que es una metáfora de esa. Mira, Cristian, te voy a contar una cosa para que tú la entiendas, ¿vale? Yo no tengo nada que ver de este sofá para adentro. Por eso no paso por aquí. Es que no quiero ni pisar el barrio, hermano. De hecho, mira, ahora mismo me mudo para el centro, en todo el puto centro, en todo el puto centro. Un piso con dos baños en la habitación, hermano. Dos baños. Estoy a otro nivel, hermano. Tranquilo, Grasa. Que no soy el Grasa. Que Grasa se murió de un infarto. Y no me llames más Grasa. Soy Pedro, joder, Pedro. Como ve, está totalmente equipada. Incluso con libros, cuadros, plantas. Cortesía de la inmobiliaria. Está de puta madre, la verdad. ¿Y esto? ¿No los había visto nunca? Los venden así para darle un toque familiar a la casa. Son para gente solitaria. Como las fotos familiares que vienen en los portarretratos. Caballero, tengo un poco de prisa. Ah, sí. Era un mes y la fianza, ¿no? Sí, perfecto. ¿Y no lo cuenta? No, ¿por? No sé. ¿Falta algo?
Está todo, pero... Me fío de usted. Disfrute de su nuevo piso. ¡No te muevas! ¡Mi marido está aparcando! ¿Qué? ¡Que no te muevas, ocupa de mierda! Tranquilícese, señora, por favor. José Antonio. José Antonio, ¿dónde vas? Señora, no es lo que parece. Todo tiene una explicación. Me la alquilaron como si fuera legal. Si pagué dos putas fianzas. Mire, vamos a hacer una cosa. Yo mismo voy a llamar a la policía. Y ellos lo solucionan todo. Y así usted se da cuenta que yo soy una víctima. ¿Vale? Vale. Tú eres una víctima. Gracias. Y yo soy una hembra de husky siberiano. Te conozco muy bien, Pedro Marrero, alias El Grasa. Pero no solo yo. Aquí te conocemos todos. Fíjate si te conocemos, que mira lo que tengo aquí. Un álbum de fotos tuyas. ¿Lo quieres ver? Mira. Robo con violencia. Agresión. Escándalo público. Vandalismo. Otra agresión. Robo de vehículo. Tráfico de drogas. ¿Sigo? Vale, sí. Pero... No, pero es que justo hoy... Da la casualidad que justo hoy que te hemos pillado, sustrayendo unas cosas de una casa que no era tuya, justo hoy eres una víctima. Pobrecito. Que sí, que entiendo que parece eso. Pero yo ya no soy ese tío. Yo he cambiado mucho. No, Pedro, la gente como tú no cambia. Y mira que has tenido posibilidades. Pero ¿sabes lo que te digo? Que se acabó. Que con los antecedentes que tiene y con lo de hoy, tú no te libras de la cárcel. Deje ahora mismo de hablar con mi cliente. Señor Marrero, soy Agustín Alonso, su abogado de oficio. Cada vez te sale mejor, ¿eh, canalla? ¿Qué pasa, Robledator? Le pagué dos fianzas y un mes entero. Y ahora tiene el móvil desconectado, la hija de puta. Yo soy una víctima. Ya. Disimula. Mira. Yo siempre recomiendo asumirlo todo y declararte culpable. Pero si no quieres, por lo menos vamos a inventar una historia mejor que esa. ¿Pero es que eso es lo que pasó? Sí, claro. Disimula.
Oye, lo que me diga se queda entre nosotros, ¿vale? Secreto profesional, abogado, cliente. Tú no te preocupes, dime la verdad. ¡Te estoy diciendo la verdad! ¡Coño, ya! ¿Me estás hablando en serio? Joder, me estás hablando en serio. Madre mía. ¿Qué te pasa? Perdona, solo necesito un momento para... Vale, perdona. Es que en 10 años eres mi primer cliente inocente. Inocente de verdad, digo, ¿sabes? Y disimula. Te voy a decir una cosa, Pedro Marrero. Te juro que te voy a sacar de esta. Ahora mismo me importas más que mi familia. Ok. De momento llama a alguien que te pueda pagar 400 euros de la fianza para sacarte de aquí antes que se celebre el juicio. Perdón. Ya. Voy para allá. Tengo derecho a una llamada. Grasa, ¿cuánto tiempo, eh? Ay, bigote. ¿Qué pasa, tío? De vuelta las andadas otra vez, ¿no, cabrón? No, es que... Bueno, da igual. ¿Tú cómo estás? Pues de puta madre, grasa. En el mejor momento de mi vida, vaya. Sinceramente, perfecto. Guay. Que sí, ya lo sé. Está desaparecido, ¿no? O está en búsqueda de captura. No, pero eso también. Yo digo lo otro. ¿Y qué es lo otro? Oh, bueno. Que el Tito se está muriendo. Como que está en la última, vaya. A ver, Pedro Marrero. Solo tiene una llamada. Así que piense bien a quién se la va a hacer. Podrías haberme avisado de que te ibas de casa. ¿Y cuándo, Paloma? Si hace un mes y medio que no te veo. No sé qué decirte, Pedro. Me van las cosas bien. Perdona. A ver, que no quería decir eso. Perdóname por cumplir mi sueño, ¿vale? Lo que te quería decir es que... Sí. Mira, estoy en un momento en mi carrera en el que puedo cobrar medio millón de euros por un lienzo en blanco diciendo que se llama vacío existencial en Reykjavik. Pero también estoy para sacar a un amigo de comisaría, aunque me llame un miércoles a las 11 de la noche. Bueno, ¿y qué vas a hacer ahora? Ya sabes que mi casa es tu casa. Nada, yo me marcho. No puedo seguir durmiendo en el sofá. Tengo que... pasar de fase. ¿Y vuelves al barrio o...? Que no, joder. Al barrio no. Al barrio no vuelvo nunca. Tampoco creo que debas de renunciar a tus raíces. Pues sí, renuncio, sí. Claro que renuncio. Yo soy un tío normal y civilizado y tengo un trabajo legal. Yo ya no soy el kinky ese que conociste. Yo ya no soy el grasa. Dame ahora mismo todo el dinero que lleve encima. Vale, hermano, tranquilo. Venga rápido, DJ Cali. ¿Esto qué es? ¿Una puta broma? Tú, cerda, dame lo tuyo. Ey, ey, ey. ¿Eh, qué? ¿Eh, qué? ¿Eh? Vale, vale. Venga. Toma, todo lo que tengo.
Venga, vale, hermano. Ya tienes lo que querías. Márchate. ¿Cómo? ¿Que eres mi padre tú ahora diciéndome lo que tengo que hacer? ¿Eh? Nada, relájate, hermano. Que ya te dimos todo, que ya triunfaste. Ya está, ya te puedes ir. Mira. Me iré cuando me salga de la polla. ¿Vale? Peppa Pig. A ver, que lo que te quiero decir yo es que... ¡No me has cobreado, viejo de mierda! Que tú no sabes quién soy yo, hijo de puta, que se me va la cabeza y te apuñalo, que me suda la polla que te... ¡Cuidado, tú! ¿Me acabas de tocar? ¿Me has tocado? ¡La acabas de cagar, hermano! ¿Qué te crees que no soy capaz de pincharte? ¡Que tú no sabes quién soy yo! Tú eres una cebra. ¿Cómo? Ven aquí, ven aquí. ¡Suéltame, hijo de puta! Te dije que te fueras, gilipollas. Te dije que te fueras. Venga, dame todo el dinero. Vale, 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 toma, tranquilo, venga, tío. Venga, y tu cartera también. Venga, tu cartera también. Vale, vale. Pues estás todo forrado, cabrón. Venga, dame los botines. Dice, estás flipando. Una polla te voy a dar yo los botines. Una. Dos y... Venga, los botines. ¡Estás loco! Vamos, vamos. Eso es. Bien. ¿Y esos pantalones? Están guapos, ¿no? No, por favor, no. Una. Vale, 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 vale. Sí. Venga, venga, los pantalones también. Eso es, ahí. Muy bien. ¿Y esa mierda? Se parece mucho a ti, ¿no? ¿Es tu hermana o qué? ¿Qué son, gemelos? ¡Que si son gemelos! Sí, lo que tú digas. Pues venga, dale un besito a tu hermana. ¿Qué? Venga. No, no, por favor. Bueno, te quedan 9 dedos, ¿eh? Te quedan 9 dedos. Eso es. Un besito ahí. ¿Eso qué besito de mierda es? Un besito de amor. Que es tu hermana. ¡Un besito de amor! Ahí. No, 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 no. Eso es. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tú sí que no sabes quién soy yo. Me recuerdas mucho a un colega mío. A mí me llaman monstruo los que miran de lejos, mientras yo me acostumbro al bicho del espejo. Tengo miedo del miedo que percibo en sus ojos. Ellos huyen de mí, yo me oculto en los matojos. Ojalá mis pisadas no sonasen a trueno, no olvidasen los frenos ni arrojaran veneno. Solo soy un monstruo asustado con un cuerpo cama puntiaguda, escondido en mi fría caverna, donde vivo yo solo y a oscura. Son 7:50. No, no, es más adelante, después de la rotonda. No, nosotros en ese barrio no entramos. Lo siento. Solo sé ladrar porque yo nací salvaje. Soy demasiado grande para no ser ruidoso. No sé cómo moverme sin causar algún destrozo. Ojalá me enseñaran a limar mis colmillos, a curar mis nudillos, a coserme los bolsillos. Solo soy un monstruo asustado. Oh.